Financiera. Ahora continuamos con más información y nos enlazamos con Kelly Mazariego hasta Chalchuapa, que nos tiene un informe sobre una actividad donde participaron las autoridades de salud y el vicepresidente de la República. Buenas tardes, Kelly. Adelante. Así es, te comento que varios serán los servicios que brindará esta nueva unidad comunitaria de salud familiar especializada nombrada Dr. Luis Ángel Ramírez Portillo aquí en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Más de 83,000 personas las que se ven beneficiadas con la construcción de esta, que es una unidad de salud, una unidad comunitaria de salud familiar especializada. Se llama así pues porque da una serie de consultas especializadas y de servicios especializados que no se tienen en las otras unidades de salud. De acuerdo al diseño de la red de establecimientos de salud dentro del proceso de reforma, en las redes constan de unidades de salud comunitarias básicas, intermedias y especializadas. Te comento que al ingreso a estas instalaciones, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, pues fue recibido con pancartas por parte de empleados de este hospital y de la unidad de salud, quienes exigen el escalafón. Él, por su parte, se ha referido al tema. Ahora tenemos un problema muy específico de carácter coyuntural, y por eso se ha hecho una propuesta de Asamblea Legislativa de todo aquello que sea de $1,500 abajo, aplicarle el escalafón tal y como está. Y esperaríamos que la Asamblea haga una discusión, sobre todo lo más responsable posible, para tratar de responder de mejor manera al sector que es tan importante y tan clave para ellos. Con esta información generada en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, regreso la señal al estudio. Más información 8 en punto, siempre por Canal 6. Los esperamos. Buenas tardes.